Tenemos mucha información en torno al COVID. Ante el desacuerdo del uso de cubrebocas, la Secretaría de Transporte retomará la vigilancia de las rutas para que se cumpla con esta fundamental medida. Aunque Jalisco llegó a su máximo de contagios activos en lo que va de la pandemia y la ola sigue en aumento, en espacios como transporte público, algunos usuarios e incluso choferes no portan cubrebocas. Debido a que las medidas para reducir el riesgo de contagio han comenzado a dejarse de lado, la Secretaría de Transporte mantendrá vigilancia para asegurar que se cumpla con el uso de cubrebocas y la disponibilidad de gel antibacterial. Yo creo que sí es efectivo, ¿eh? Ocupamos que nos estén jalando la rienda, si no, no hacemos las cosas. Parece que no entendemos. No, no entendemos. No parece, no entendemos. Fíjate que veo que mucha gente no lo utiliza, pero pues sí es necesario. A bordo de los camiones hay usuarios que llevan su cubrebocas y entre ellos resaltan los que dejan su nariz al descubierto, otros que lo bajan hasta el cuello, incluso quienes no llevan ninguna protección. No, se suben sin cubrebocas. Ahorita en el que venía ya venían dos sin cubrebocas, sin nada. Más o menos, no creas, la gente pues... Porque casi no importa, pues casi. He visto gente con cubrebocas y gente que no. Muchas personas sí que tenemos más como esa preocupación y la necesidad de salir, pues traemos el uso del cubrebocas en todo momento, pero me ha tocado ver personas que ya estando arriba se lo quitan. Lamentablemente, pues porque esto está incrementando y en vez de tener los cuidados necesarios, estamos como que tomándolo muy a la ligera. Ante el hecho de que el transporte público llega a saturarse, el gobierno de Jalisco dio a conocer que se podría regresar a un esquema de ingreso escalonado y así evitar el hacinamiento en los camiones. Esto se definirá en la próxima semana. Con imágenes de Raúl Landín, Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.